episodio anterior. Cierra los ojos y sube, 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 sube. ¡Colectivo! Y la historia continúa. Continuamos aquí. Hemos salido de esta mierda de cápsula. Estamos con Mochibot. Y si no me equivoco, estoy un poco jodido. Tengo que confesar una cosa. Me ha costado mucho arrancar esto. ¿Qué quiero decir? Me apetecía muchísimo jugar, pero había, tenía una sensación chunga de Dios, que me quedé con mal cuerpo en el capítulo anterior y claro, sabes, pero bueno, al final me tiré. Deja que te toque. Kevin Strasky. Can you hear me? Theta, listen. Acres is headed for Theta. Don't open more panic. Getting a signal, but no audio. Strasky, it's Como Raby. Acres has gone mad. He's dangerous. Strasky! Sorry, Delta. Still no audio. Why calling from another access point? Strasky? I can try sitting. Vale, hay un tío que se llama Aker y es malo. Anda. Estoy cerca de Delta. ¿Y yo a qué tengo que ir? ¿A Z? Estoy en la estación auxiliar. Aquí hay unas cositas. Vale. ¿Y tu PDA? Ahí hay un poco de... Hostia. Ese debe ser Aker, ¿no? Y eso es sangre. Vale. Tengo que tener cuidado con un buzo que se llama Aker. Creo que estoy jodido, así que... Gracias, cosita mágica. Me cago en... A lo mejor tendría que haberle dado a esto primero. Ah, pero no me había fijado. Bueno. Pues vamos para abajo. Estos son como... ¡Ostras! Son como Mochibots, pero... Pero jodidos. ¿Entonces tú eres mi mismo Mochibot? ¿O eres otro? ¿Qué pasa? Yo he ido a esa estacioncita. ¡Hay una tortuga! Vamos a seguir esto un poco. Delta. Unas vías de tren. Una ballena. No sé. La oigo, pero no la veo. O bueno, me parece oírla. Esa es donde yo fui. Sí, esa es la bola, esa es a la que yo fui. ¡Epa! ¿Y esto? Son como cohetitos.
No creo que sean. O son lanzaderas. Parecen piezas de cohete. Mira, un control room. Eso debe ser interesante. Venga, vamos a. Epa. Vamos a este control room. Que puede que haya algo interesante. Hola. Hey, ¿tú hablas? Could you maybe help? I need to get the data. Don't stand there, you know better than that. Listen. Help me out here, will you? Hey, you. Give me some room, will you? Listen. Don't worry about it. I got this. Hey, can you hear me? Don't stand there, you know better than that. Bueno. Una vez más. Hey, you. Help me out here, will you? Pasa de mí totalmente. Bueno. ¿Puedes abrirlo? Gracias. Good robot. Gracias, Mochibot. ¿No puedo abrir más? Vale. ¿Qué dices? ¿Se ha arrancado el casco? ¿Qué cojones tiene en la boca? ¿O en la cara? Bueno, te voy a tocar aunque me da... Te voy a tocar aunque me da un poco de asco. ¿Tú sabes eso, verdad? ¿Tú sabes a Akers fucking injecting that shit into them? He got me pretty bad. I think I made it worse pulling away. I can feel it bleeding out. Can you see him? Fuck. He got on a Zeppelin. He's going back to Theta. We have to warn them. Good luck with that. The platform radio is dead. Remember? The Lumar Annex should work. It has to. Yeah. You go. I'm not gonna make it. I'm just not. Come on, Evans. We have to warn them. Come on! ¿Es sangre? ¿O es esa mierda? Pero esta mierda es roja. Y esa es como azul. Bueno, ni idea. ¿Cómo era? Esto está muerto. Esto me da el gilipollas. ¿Esa es otra estación? ¿Mochivo? No, esto es una piedra, vale. Vale. Yep, vale. Envíos. Malfunction. Especificada Z. Ese es el que usó Hacker, debe ser, ¿no? No, espera. Cartucho Pascal, fuselaje proyectil de Lavka. Afín. Aplicación de Delta, grupo de estudio como Levi. Y sin especificar que debe ser el Hacker, sí. Zeppelin. Vale. Estación de enlace.
Vale. Antena. Uf. Previa posición de transporte. Toda la antena manualmente. Buffer de área de negociación de archivos, vale. Dos archivos. Vamos a ver. You can see the Zeppelin now. Good. Sorry about the mess. Without the positioning system, the Zeps just keep losing their set routes. Voljet did say that you could have fixed it on your side by rejigging the antenna. Guess it doesn't matter now. Are all of you coming? No, just me, Goy, and Creer. Akers is set on being a stubborn old man. Alright. See you soon, Brandon. Happy evac. Vale. Peter, can you hear me? I hear you, Terry. I mean, Mr. Akers, sir. I've changed my mind. I would like to come to Theta. Let Delta sleep. Of course. Wow. Honestly, didn't expect to hear from you again. Such a long time since you checked in. We have a few divers in a Zeppelin surveying Lambda at the moment. I'll just make sure they pick you up when they're done. Thank you for the warning. I'll make sure they feel welcome. Vale, eso ha sonado bastante siniestro. Supongo que por eso al final los mata y todo eso, pero vale. Oh, mira. ¿No ves? Esta mierda es roja. Hostia, que está vivo. Hola. Hostia, mira, aquí hay otro. ¡Madre mía! ¿No le puedo tocar? No. Pero... ¿qué has sido tú? Sí. No lo sé, tío. Bueno. Delta. ¿También las sabes abrir estas? Muy bien. ¿Ya? Gracias. ¿Ves? Estos son azulcitos. Si hiciera esto, podría... no. Se me apaga la luz a veces. ¿Por qué? Bueno, no sé. No te voy a tocar aún, porque si no, vas a joder. Manual AU. K8 AU8. Ah, bueno, bueno, mochi. Inteligencia compleja. Asistencia universal ligero. Aunque el K8, gracias a un módulo de voz, es capaz de comunicarse a través de luces y sonidos simplificados. Hostia. Claro, no puede hablar. ¿Quiere decir que en ese robotito que está atrás, que me está ayudando, hay alguien? Podría. No, hostia, putada. No sé. Bueno. Este es el otro que está por ahí navegando un poco tolo. Compleja, no sé qué, trabajador medio, piloto remoto compatible. Piloto remoto no. Piloto remoto no, mini. Ah, oh, este es el cerdito que yo digo. Ah, y este es el loco aquel. Piloto remoto obligatorio. Embarcación de investigación. Esta embarcación solo cuenta con una inteligencia básica. Se necesita un piloto para utilizar todas las funciones del equipamiento. Vale. Mensajes.
12/8 de 2103. De Constret Z. Asunto de evacuación Delta. Terrace ha decidido que tu tripulación y tú procederéis a evacuar hacia Z el día 14. Ya nos hemos encargado de todo y al llegar se os asignará a todos nuevas posiciones. Tendréis que acoplaros al rango asignado. Por supuesto, lo último que necesitamos es más líderes. Constant. 13/8 del 2103. Es tu funeral. ¿Vale? Que te jodan, Cronstein. No me voy a ir a ninguna parte. Tú no tienes autoridad para obligarme, Terry. Terry de Alaque de este. Esto no son órdenes mías, idiota. Yo no soy más que el mensajero. ¿Quieres quedarte? Puedo conseguirte algo de tiempo si quieres quedarte en tu basurero. Pero tu tripulación se marchará mañana. Stark y Z, evacuación completada. Señor Akers, tengo el placer de informar de que su tripulación ha llegado sana y salva a Z. Cuando esté listo para el traslado, avíseme y enviaré un vehículo. Peter Strask envió Z. Del 14. 25 del 12, han pasado unos meses, De Strask y Z, feliz Navidad. Feliz Navidad, señor Akers. Si desea ser ubicado a Z, no deben pedirlo, Peter Strask. No hay nada más. Eso total, te reía que se ha ganado su partida de ajedrez número 1000. Mira, un ajedrez. Puede salir dañado. Bueno. A ver qué hay aquí. Está limpio. Lucecitas, un mapa. Z, bueno, delta Z, omega, omicron, phi y tau. Y el robotito hace ciertas partes hasta omicron, nada más. Upsilon, lambda, delta es donde creo que estoy ahora. Z y omicron. Hola, Mochibot. Vamos a seguir investigando. Una luz roja siempre es malo. Esa es mi filosofía. ¿Este no me lo abres? ¿No? ¿Sí? No. Bueno. Pues no. Y epa. ¿Qué es esto? Ajá. Eso es lo que creo que es lo de los otros ordenadores. Bueno, ahora lo miro. Ay, mira el cangrejito. ¿Qué es esto de ahí al fondo? Nah, un camino de luces creo. Mira, este sí que se abre. ¿Qué es esta mierda? Pedazo de ojos, ¿no? Yo no sé. ¡Ay!
Lo siento, pero realmente me da un poco de... de grima. La luz me hace daño en los ojos. Me está diciendo que no necesito esta carne vítrea dentro de mi cráneo para poder ver la salvación. Me gustaría eliminarlos, impedir que enturbien esta misión divina. Bueno, a alguien se le ha ido mucho la flapa. Mi reflejo es en la sangre negra de nuestro guardián, me susurra. Necesito salvarlos de este infierno, dejarlos dormir, encerrarlos en los sueños lúcidos que he visto. Aquí hay como... Joder, ahí dentro debe haber un cadáver. ¿No hay manera de abrirlo? Ajedrez. Bueno. Todavía usan tarjetas en el futuro. Mira los gusanitos ahí. Es emocionante ver cómo Wall reclama Delta. Hace medio año me habría preocupado. Habría hecho que Goya y Wall limpiaran la sangre negra de la maquinaria. Ahora las superficies cuarteadas parecen complementar o incluso eclipsar lo que llega a ser Delta. Ah, oh, vale, ahora te entiendo. ¿No? ¿Tú no funcionas? Partida cero, ganada cero, perdida cero. Bueno. Una cámara, tío. Me acabo de fijar ahora en ese detalle. ¿Habrá alguien mirando a través de la cámara? ¿Me vas a hablar? Yo no sé, Ackles, pero vale. ¿Cuál la había puesto aquí? La 840. ¿Y dónde estaba ese ordenador? Ahí, ¿no? Es ese, creo, sí. No, Zeppelin. 840. Zeppelin no responde. Fallo de mata. Bueno, vamos a probar con el 049. ¡Ay, cangrejita! ¿Qué significa esto? ¡Anda! ¿Y el verde? Ahí está, el verde es este. ¡Ah! Vale, ahora lo entiendo. A lo mejor no lo hice bien, a lo mejor tenía que haber dado primero a eso.
esa teoría no, es una mierda, ¿vale? A lo mejor, no sé, no me fijé, ¿vale? A ver, busca otro. No, has establecido, vale. Ah, vale. 049. Ah, que lo pone, coño, detenido. Transport active. Unspecified cargo. Toma ya. The Zeppelin's on its way. Better get ready. That's definitely the Zeppelin. Joder, que susto me ha dado el puto Zeppelin. Les inyectó esa cosa, decían en las grabaciones. Concerning popping in and out of existence like that. Where are we now? Delta. At least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course, is this a Zeppelin? Appropriately named. You think it can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. Why won't it work? Come on. Oh, the tool chip is bust. Isn't that part of the Omni-tool? Look who's been paying attention. I have to deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on. I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us a chip. I feel awful. The robots only appear intelligent. They're much more like dogs than humans. I wouldn't hit a dog. Sorry, poor choice of words. I don't want to hurt anything. Well, we need a tool chip or we're stuck here. Take the stun baton from the box I opened and hunt down a robot with a working tool chip. Take the stun baton from the box right over there and go look for a robot with a working tool chip. Guess I have no choice. Catherine, me encantaría hablarte sobre esas cosas. We need a tool chip from one of the robots. You should be able to knock him out with the stun baton you picked up. Toma, ya puedo tocar. Deja que te toque. Do you hear me speaking? Of course you do. I wanted to let you know that I know. You didn't blindly pick me out of the herd. Is this okay? The slow waves of Delta crashing against the shore had an undertow that pulls you into a slumber. It's a beautiful thing. And I won't be selfish. I will help. Tuck them in. Watch them sleep. They too will find peace within the universe of the WoW. Es un poco chungo lo que me estás contando. No, 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 Mochibón no, tío. Pasando.
No, a este hombre no me deja. ¿Y dónde saco yo uno? Tío, aquel no, tampoco. No me jodas. Que no voy a matarlo. Al principio me encontré como más mochibots, que yo lo dije. Bueno, a lo mejor este también. ¿Puedo girarte? ¡Ay, joder! ¿Qué? No me asustes así. A ver, ¿no puedo girar esta cosa? No. ¡Hay una valla! ¡Hola! Yo voy a ir con mi teoría. Tengo que buscar ahí donde habían como más mochibots rotos. Oxidados. Lo que pasa es que a lo mejor esos están tan jodidos que no me funcionan. No tienen nada. ¿Tú? A ti ya no me deja ni cogerte. ¿Y este? ¿No? No, y esto no se abre, ¿no? Por ningún lado. Pues vaya mierda. No sé, tiene que haber algo en algún sitio. Voy a buscar. Ah, ¿qué es eso? Otro de estos. Que aparentemente no tienen nada que yo pueda usar. Buah, ¿eso es el abismo? Uf, no me quiero acercar. Me sale ahora... un tiburón, una mierda. ¿Y qué? Me come. No entiendo muy bien qué significa esto. ¿Puedo subir aquí arriba? No. Que no, a ti no te voy a pegar. Yeah, you put in a good word for me. I'm not sure that's a good thing. Nah, I'm just messing with you. Eso porque tiene la luz, la boya esa roja ahí encima. Uy, ¿qué pasa? No creo que sea. No, esas cosas de allá arriba no creo que pueda llegar a ellas. Y no hay nada más. O sea, a lo único que le me deje. Que le mede. No sé cómo hablo ya. ¿Al único que me deja esta mochibot o al otro zumbao?
aquí. Joder. Vale, ese es el submarino en el que yo vine. Vale, ahora estaba pensando... Ah, ¿qué es esto? ¿Y este? ¿Eso es un botón? Vale, yo estaba pensando ahora. Porque tengo dos teorías. En principio, según pone ahí, el modelo Mochibot no usa piloto. O sea, a lo mejor simplemente es una inteligencia artificial. Y entonces a lo mejor no hay nadie, pero también dice que no, este modelo no puede albergar a una persona dentro. O sea, no puede... No, joder, ¿qué estoy diciendo? O sea, casi. O sea, no necesita un piloto para controlarse. Entonces a lo mejor... Eso quiere decir que no hay nadie en... En el Mochibot. Aunque el hecho de que no pueda hablar... hace que no lo pueda saber. Sin embargo, ese sí que puede usar un piloto. Tío, pero esto es una persona. Brandon, did you move the cartridge casing? We need to test that one before we ship it. No sé, lo sé. You can really tell when Astrid is off plan. Joder. No puedo hacer nada por ese tío que está ahí. Agónico. Thanks, Simon. Don't be mad, okay? We really needed that chip. We'd be stuck here. Did you do it? Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. He was talking. I mean, he was delusional, but he seemed sincere. Present. Yeah, well, I'm sure it's fine. Was he really that different from us? It's just beginning to sink in. I mean, really sink in. I'm a robot. Didn't we cover this already? I guess I've known ever since I woke up at Upsilon. I just keep suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard not to think about it. Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure. ¿Cómo pasar de mí, cariño mío? Thanks. ¿Puedo hablar contigo? ¿Podemos hablar? Pues vale. La cabrita. Destino Z.
looking really good back there, Simon. We got a slight delta detour, but we're back on track. Yeah. We should touch down on a cargo platform just outside Theta. Then we just head inside, grab the Dunbat, and head down the abyss. 4,000 meters. That's a long way. We don't have to worry, though, because with the Dunbat, the Ark could have been in the Mariana Trench. It'll hold for anything. That's great. And then we can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer human. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically, I don't have any ears, no mouth. Christ, that's a weird thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and then go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omnitool. As always, don't forget to take me with you. Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Yeah, the Warden unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside Theta, okay? See you soon. Vale. Odio que me dejes solo. Otro bastón de estos me iría bastante bien por si me atacan. Yo solo digo eso. Bueno, bienvenidos a Zeta. Qué felicidad. Strasky, wake up Dr. Masters. We're bringing in Akers. What's wrong? What can I say? He's had a rough day. Jesus Christ. He's all butchered by structure shrapnel. The valve sure did a number on him. Brandon, flip the panic switch on the suit. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Strasky, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait. Where are Kumarabi and the others? This is all we got. Guess it's still at Delta. I can't do this on my own. Grab the other side. Strass, ready or not, we're coming in. All right. See you soon. Pero el Akev es un cabrón. En fin. Catherine. I'm busy working. Oh, I just wanted to say thank you for what you did. Don't worry about it, but you should stand up for yourself. I mean, Strohmeyer doesn't have that kind of authority. You could just tell him to go fuck himself. Oh, I just don't. I'm not that kind of a person. You can't expect people to fight for you all the time. You're a brilliant person, Kath. You're so smart it makes my head spin, but sometimes you just disappear into yourself. Suddenly, it's like talking to a fucking five-year-old. It's just hard. I can't just be more like that. Everyone would know I'm pretending. It's not too late to win people over.
Strasky likes you. I like you. Reed likes you. Strasky likes everybody. Yeah, that's true. Wait, you think Reed likes me? Catherine, a lot of people like you. You just need to open up a little. Be more approachable. Can I get back to work now? I'd rather not be reprimanded twice in one day. Okay, see you back inside. Over and out. Ay, Catherine, qué amor eres. No, eso no parece nada especial. Bueno. Estos pescaditos que hacen que las sombras parezcan gigantes. Deja que te toque. This thing on? Can everyone hear me? Go ahead, Strom. Listen up, all members of staff. The art project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not going to pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace. Quality. Good? Beautiful, sir. All right, everyone. Show's over. Get back to work. La gente se suicida. Ahora voy para allá. Thank you, Catherine. What? Wait. Am I already here? Hello? Who is that? Mark? No, we haven't met before. Is this Mark? I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass. Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. How did you get here? I got scanned, like the others. And then I killed myself. Muy bien. At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human, one living skin in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you died before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Did Catherine put you up to this? Killing yourself? Catherine Chun? No. I don't think you understand. She just did scans and put them into the Ark. I hope I get to meet her soon so I can apologize. She always got into trouble with Strawmeyer when someone killed themselves. I think she's okay with it. Where is everyone? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. I'll let you know if I see anyone. Robin. I'm not sure how to say this. What? This... That was... That, this is... So that was that. Yeah? Pretty amazing, right? I mean, the Ark. Yeah, it's great. Catherine and the guys really pulled through. They saved us all. See you later. Will do. I'll be going now. Let me know if you find anyone else. You good? I think so. I feel fine. Tengo que hablar más con ella. ¿En serio? I don't understand. No, 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 no. Tío, que... Is this what it's supposed to look like? Bueno, no sé. Está a salvo y, bueno, está tranquila.
No lo voy a asesinar porque sí. I expected something different. No. Quizás sería lo más justo. Pero... ¿quién soy yo para elegir? Por ella. Bueno, soy el tío que tiene manos, vale, pero... no lo sé. Ha pasado ahí dentro. Bueno, supongo que no hay nada más aquí y tendría que ir para adentro, ¿no? Motores. ¿Qué es esto? Pues ahora se me apagó la linterna sola. No sé por qué. Vale. ¿He visto algo ahí? Algas o coralillos bonitos. Vale, pues no hay nada más. Ahora sí que sí, vamos para adentro, ¿no? Será lo mejor. Mira, no, te voy a dejar ahí, hombre. Mira, yo qué sé, tía. Quizá podemos arreglar todo esto. I can figure this out. Vale. 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 ¿Qué tengo que hacer? ¿Girarlo? Joder, cada vez sale más. Vale. ¡Ep! ¡Ah, pay! ¿Ya se abre? Esto es como la entrada al búnker del Fallout. O bueno, más bien la primera vez es la salida. Cargador rico. Vale.
Ah, gracias a Dios. Ay, luz. Hello? Anyone there? Dios, qué llegada este sitio. Bueno, vamos allá.